Hola, esto es Hablemos con Música, un programa hecho desde la escuela para los artistas de nuestra localidad y también para nuestros alumnos. Hoy en nuestro programa tenemos una hija de Adelia María, la señorita Agus Urrutia. Hola Agus. Hola Hugo, ¿cómo estás? Antes que nada, gracias por la invitación y por el espacio. Es muy lindo lo que hacen. Eh, y apoyar al diseño local, que hay mucha gente uh -huh. eh, que hace sus propuestas y sus cosas para que se conozcan. Bueno, la verdad que para nosotros es un placer que estés acá, que te has aceptado. Y bueno, queremos este conocer, o estamos intentando que nuestra gente, Adele María, conozca eh, las cosas que se hacen en Adele María eh, artísticamente, desde, desde otros lugares. Así que bueno. Hoy te hemos invitado para que un poco nos cuentes este, qué es lo que vos estás haciendo. Bueno, lo que yo hago, estudié diseño de indumentaria eh, y fui probando desde ropa, eh, haciéndonos obviamente yo. Eh, y bueno, surgió hacer carteras. Eh, Hará hace dos años empecé con mi marca personal, se llama Moratia. Uh -huh. eh, y bueno,. Poco a poco fui buscando materiales, investigando un poco, hice cursos, porque en la carrera era muy básico lo que daban. Eh, así que así surgió. La, 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 la marca. La marca. ¿Por qué ese nombre? Eh, el nombre es porque uní los dos apellidos, eh, paterno y materno. Ah, claro. Eh, y así surgió. Quería eh. algo original y no, no sabía por dónde ir hasta que, bueno, llegó el nombre. Eh. Agus, eh, ¿Cómo es diseñar una cartera? Oh, hay, hay, ¿Hay métodos? Hay. Este, ¿Y el o, ¿O sale de tu imaginación? Este, como la canción de un artista. Y yo creo que todo tiene un proceso, ¿no? Eh, desde un concepto. Eh, buscar la inspiración en, en algo. Eh, vas viendo, obviamente, en mi mente. Eh, hay muchas eh, cosas que surgen por hacer. Eh, y bueno, investigas los materiales, obviamente haces bocetos. Perfecto. Eh, y de acuerdo también a lo que busca el cliente, vas viendo eh, lo que le guste o no y vas creando. Eh, no sé, buscas Como los materiales, que... el corte, el crear algo, formar algo, eh, que la otra persona lo pueda usar es algo increíble. Eh, claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué se siente cuando vos ves este, que alguien tiene lo que vos creaste? Sí, no. Es, ser muy es lindo. Una emoción terrible. Claro, claro, eh, claro. Sí, verlo plasmado y que la otra persona le guste y lo use eh, y pueda perdurar, ¿no? Eso es lo que busco también eh, en cuanto a los materiales y bueno, tratando de ofrecer algo ejemplo, que esté... Bien. Algo que se me ocurre, eh, tenés tu, eh, digamos, tu, tu manera de crear o te vas, eh, vas viendo lo que se está lo que se usa, lo que se me, lo que se, lo que está de moda, o decir, no, yo hago esta cartera y al que le guste, le guste, y al que no le guste, no le guste. Y trato de fusionar las dos cosas, Ajá. porque si te va. Trato de darle mi impronta, pero también ver lo que le va a gustar a la otra persona, uh -huh. eh, que se quede conforme y, y. obviamente todo el tiempo estamos viendo eh, lo que sucede eh, en el mundo, en el digamos, mundo. En tendencias. Claro. Pero bueno, trato de, de por ahí hacer algo. Eh, un poco distinto de lo que se ve, sino para darle un poco más de sentido lo, a lo que hago. Ah, y todo lo que haces es solamente carteras. Eh, sí, es marroquinería. marroquinería. Carteras, mochilas, ah, está, accesorios. Y sí. si, por ejemplo, yo quiero comprar una cartera, ¿cómo tengo que hacer? Te llamo por eh, teléfono. <risa> <risa> por las redes sociales. Eh, mi Instagram eh, me encuentran como moratia.di, uh -huh. eh, sino en Facebook también, eh, también es Moratia. Eh, y bueno ahí me pueden contactar está mi número de teléfono y o si no me mandan un mensaje por ahí eh, y coordinamos Genial. para ver las cosas Agus eh, y pensaste eh, a futuro de, de poder este eh, entrar en otra rama que no sea la de carteras eh, o eso se complica o es más difícil no no sé no no lo que pasa es que eh, yo empecé con ropa y no me gustaba mucho, entonces la búsqueda terminó en carteras. Ah, el día de mañana no sé, no sé qué puede llegar a ser, pero es como que me quiero enfocar en eso para sacarle mejor provecho a lo que hago y poder eh, ofrecer algo que esté bueno. Eh, así que por el momento. Agu, ¿Cómo haces con lo, con la, con la materia prima? Eh... Las conseguís, este, eh, sin problemas, o por ahí se complica. Y por ahí se complica un poco. Eh, yo trabajo con cuero vacuno eh, y no siempre conseguís los mismos materiales. Eh, es un material que perdura mucho mejor que otros. Eh, pero es más eh, privilegiado, por así Ajá. decirlo. Eh, entonces, por ahí no sé vienen varios pocos colores y es muy costoso. Es muy costoso. Entonces voy comprando de a poco claro, claro, eh, claro. y creando con lo que hay, con lo que consigo y bueno. ¿Y si no fuera vacuno qué, otro, ¿qué otra materia prima tenés para en eh, el supuesto y caso? Hay materiales sintéticos, sintéticos, también podés trabajar con tela, eh, pero son materiales que no perduran tanto como el cuero. Eh, pero bueno, eso. Eh, hay muchas variedades, hay muchas, opciones, muchas de, opciones de materiales para usar. Bueno, Agus, eh, contanos este, cuál es tu espacio donde vos trabajás. Eh, bueno, por el momento el espacio es en mi casa, eh, hasta tener un taller eh, o donde yo crear mi, mis diseños. Eh, por el momento es ahí. Bien, ¿y qué estilos así tenés particular para.? Y a mí me gustan mucho los, lo que es calados. Eh, me encanta eh, tener esos detalles en tachas, calados, combinar las texturas, entonces es algo que, que diferencia un poco de, de las demás cosas. Que le da tu impronta. Claro, totalmente. Genial. Bueno, yo yo no particularmente eh, la primera vez que te vi, te lo dije recién, eh, fue en la en la rural, que ahí había hecho tu, tu exposición, y la verdad que me sorprendió de la, de la de la calidad que tienen tu tus creaciones y sinceramente no sabía y hay mucha gente que por ahí no, no sabe o por ahí desconoce sin querer, ¿no? Y bueno, está bueno este, este espacio para que la gente sepa, sepa que, que aquí en Adelia María hay una diseñadora que, este, que hace, hace carteras. Hace cartera. Sí, totalmente. Es como que en la Rural fue la primera exposición grande en donde estuve, que mucha gente se pudo enterar que era yo la que hacía carteras. Eh, y ver la marca y conocer un poco la, de las cosas que hago eh, y eso estuvo muy bueno muy es, linda esa experiencia sí estuvo muy e igual linda. que estos espacios también que, que te dan la posibilidad que, de llegar a más gente eh, porque no todo el mundo conoce no eh, no O sea particularmente yo no conocía y como, como yo debe haber un montón de gente que no sabía que que vos te dedicabas a, a, a esa parte no totalmente bueno, Agus, este, la verdad que un placer. Este, muchas gracias por, por venir a nuestro programa. Es, 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 cuando quieras, volver. Lástima que no trajiste ninguna cartera para Ay. mostrar. <laughs> no, pero. no, por ahora no, pero bueno, vamos a ver si podemos mostrar algunas imágenes. Genial. Eh, así conocen un poco más. Eh, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y... así que repetimos: estamos en Facebook, en, en, en Instagram. Instagram. ¿Cómo? Moratia.di en Instagram, sino en Facebook, Moratia. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hugo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo encuentro de Hablemos con Música. 在。<Say> Say